de tamal. Vamos a comérnoslas allá afuera. Vamos. Presta para acá que no da tiempo a cenar. Dame mi torta, Tolín. ¡Es mía! ¿Qué tal, niños? Ya terminó el recreo. Pasen a sus lugares, por favor. Saquen su libro de educación por la experiencia y ábranlo en la página 21. ¿Qué pasa ahí? Está dormido. ¿Está así? Precisamente el tema del que vamos a hablar el día de hoy es el respeto. Adolfo, pasa al frente. También tú, Tolín. También tú, Alicia. A ver, Tolín, dime, para ti, ¿qué es el respeto? El respeto, profe, es de que los demás te tengan miedo y hagan lo que tú les dices. ¿Tú qué opinas, Alicia? Opino que Tolín dice eso porque es más grande y todos en el salón le tienen miedo, pero él le tiene miedo a Mandujano, el de sexto año, que también molesta y le pega a todos. Le tengo respeto. Eso no es respeto, eso es temor. No le puedes tener respeto a quien te hace daño. Se respeta más y mejor a los que quieres, no a los que temes. A los padres, por ejemplo, los respetamos porque los queremos. Ellos no nos hacen daño. ¿Qué opinas, Adolfo? Siempre hay alguien más grande y fuerte que uno. Yo creo que es mejor respetar porque se vive en paz. ¿Tú qué opinas, Tolín? A mí, mi papá me cree y me da miedo. Vamos a ver cómo podemos ayudarte. Mientras tanto, piensa que si tú sufres, no tienes por qué hacer sufrir a los demás. Por la experiencia, lo bueno de ser bueno.